amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con los mejores detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG. En esta ocasión me acompaña el abogado Héctor Vanegas, quien es graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de volver a mi universidad y poder conversar sobre este lugar, que es donde me formé y donde siempre espero regresar. Abogado, cuando hablamos acerca de la carrera de Derecho, también, bueno, vale empezar desde donde todo comenzó. ¿Por qué escogió la carrera de Derecho para su carrera profesional? Bueno, yo creo que siempre tuve vocación de abogado. Desde el colegio siempre me interesó pelear por lo que yo consideraba lo injusto, ya sea desde una calificación errónea por parte de un profesor o una medida inapropiada en el colegio. Siempre me sentí atraído, siempre sentí que tenía cierta vocación hacia ayudar a los demás. Y quizás esto sea un lugar común o el cliché, pero es básicamente lo que me inclinó desde siempre hacia la idea de estudiar Derecho. Siempre supe que iba a ser abogado. Realmente, si no hubiese sido abogado, mi carrera estuviese relacionada a algo de la filosofía, de la literatura, es decir, algo relacionado a las letras, pero sabía que lo mío, mi vocación iba por lo social. Y bueno, creo que tomé la decisión correcta. Creo que hasta ahora me voy bien. ¿Hace cuánto se graduó de la universidad? Voy a cumplir 5 años en junio de este año. 5 años sí. Ya de graduado de profesional dentro del Derecho. Cuénteme un poquito también cómo fue el paso del colegio. Ya tenía pues esta carrera profesional que quería vivir. Ahora escoge la Universidad Católica para que sea su academia. Sí, bueno, yo, algo curioso, yo me gradué en el colegio de la universidad, que es el de Santiago Mayor. Perfecto. Entonces, siempre estuve muy vinculado a la Universidad Católica, ¿no? Mi padre era profesor de la universidad en ese momento. Siempre tuve una vinculación realmente a la universidad. Siempre supe también que iba a venir a estudiar acá. En ese momento me generaba mucha emoción saber que este iba a ser el lugar donde iba a desempeñar mi carrera universitaria. Y el paso del colegio a la universidad obviamente fue muy drástico, ¿no? Pasar de este ambiente colegial sin responsabilidades o de mayor entretenimiento a la universidad donde comprendes un nuevo esquema, un nuevo mundo, donde comprendes realmente una nueva forma de ver no solamente la profesión, sino la vida en general. Claro. Yo desde muy temprano me incliné dentro de la universidad por la política universitaria, por ejemplo, que es lo que me fue dando ciertas relaciones, me fue permitiendo tener amigos, muchos amigos, conocer a mucha gente, ayudar a muchas personas, a mis compañeros, a los estudiantes, y finalmente lo que me hizo vivir la carrera más allá de las aulas universitarias. Porque luego de aprender lo que se aprendía en las aulas, que tuve grandes maestros, podía complementar con lo que pasaba afuera, ¿no? Que era más o menos poner en práctica, o este ejercicio de poner en práctica lo que yo estaba estudiando, que era básicamente defender los derechos de la gente. Muchos se preguntan también, ¿cómo es la carrera de Derecho? ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que escoja la carrera de Derecho como la carrera a la que me quiero dedicar? Bueno, el Derecho es una ciencia muy amplia. Yo creo que tiene múltiples formas de ejercerlo. Realmente lo tradicional podría pensar es el derecho penal, el derecho civil, incluso el derecho constitucional. Pero una de las herramientas importantes de la carrera es que te apertura la mente para darte cuenta que incluso tienes muchas opciones más allá. Por ejemplo, tengo amigos que eran fanáticos del fútbol. Okay. Y que estaban estudiando derecho más o menos sin entender por qué. Pero claro, en el derecho tienes una rama de derecho deportivo. Tienes una rama de lo que no te imaginas. Lo puedes encontrar desde el derecho. Hoy en día hablamos del derecho del metaverso, de la cibercriminalidad, es decir, todas estas nuevas formas que se van ampliando y que también obligan a la carrera de Derecho a ampliar su oferta. Porque la carrera de Derecho a la Católica es una carrera tradicional, tiene más de 50 años. Pero lo importante de la carrera es que ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo y se ha ido adecuando a los nuevos tiempos. Quizá la malla con la que yo estudié Derecho hace 10 años que empecé la carrera, ya hoy en día estaría en desuso, ya no serviría, no tendría la misma utilidad que los estudiantes que el día de mañana optan por la carrera. Y eso es lo importante, porque el derecho es una profesión que se construye todos los días y que tienes que continuar formándote todos los días, porque básicamente las leyes cambian todos los días. ¿Usted escogió alguna especialidad dentro del derecho? Sí, claro. Bueno, siempre tuve inclinación por el derecho penal. Finalmente, okay. Cuando acabé la carrera, tuve la oportunidad de ir a Europa y especializarme en derecho penal económico. Y básicamente es a lo que me dedico hoy. En el libre ejercicio me dedico básicamente a la defensa de delitos económicos, que es una relación con el derecho penal, pero enfocado en este tipo de estas formas nuevas de criminalidad. También es una buena opción, usted hace su carrera acá en Ecuador y luego se va al exterior a reforzar todo ese conocimiento. Muchos de los estudiantes que estudian Derecho, valga la redundancia, toman esto como una opción para dentro de su carrera porque ahora usted ejerce acá en Ecuador.
Sí, por supuesto. De hecho, si yo tengo oportunidad de aconsejarle algo a algún estudiante o algún egresado de derecho, es que si tiene la oportunidad de ir a vivir esa experiencia de estudiar afuera, pues la tome sin lugar a dudas. Mucha gente dice, bueno, pero lo que vas a estudiar afuera no tiene nada que ver con lo que vas a ejercer acá. Eso se dice. Pero es absolutamente falso, porque realmente el derecho es universal. Es mentira que el derecho es una ciencia local. El derecho es una ciencia universal y tienes que comprenderla globalmente. Por ende, si tú puedes reforzar los conocimientos que adquieres aquí, que son importantes, muy importantes, con conocimientos del exterior, es una experiencia, a lo sumo, muy enriquecedora, que te va a ayudar a ser un mejor profesional, a desenvolverte mejor como profesional o a tener quizás un punto extra en relación al resto de abogados que existen en este país. Acabamos de desmentir un gran mito que hay, porque muchas veces se dice, si estudias Derecho, es para quedarte dentro del Ecuador. Sí, bueno, hoy en día, la sociedad tan globalizada como está, existen muchísimas facilidades. Incluso tienes la posibilidad de homologar el mismo título que estudias aquí en el extranjero. Puedes hacerlo en España, puedes homologar créditos, puedes completar ciertas materias, dar los exámenes requeridos y ejercer allá. Puedes incluso no homologarlo, pero ejercer ramas del derecho que no necesitan literalmente o que no están relacionadas literalmente con el litigio. Por ejemplo, el arbitraje internacional. Por ejemplo, hoy en día está en boga el asesoramiento en programas de cumplimiento normativo, compliance. Es algo que están buscando las empresas y no necesariamente tienes que tener una licencia para pararte en un tribunal y litigar. Porque el derecho tiene muchas aristas, es lo que te decía al comienzo. Y obviamente lo trascendental en relación a lo que quieres hacer con tu profesión es enfocarte en una de estas ramas. Perfecto, abogado. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con usted acerca de esta prestigiosa carrera que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Más desinformativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el abogado Héctor Vanegas, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tocábamos el tema acerca de la vida universitaria. Allá, remontándonos a ese tiempo en el que usted comienza su carrera abogado, ¿qué es lo mejor que le dejó la Universidad Católica? Bueno, me dejó muchísimas cosas. Yo no dudo en decir siempre que me preguntan que son los años más felices de mi vida. Porque me dejó desde la oportunidad de conocer, algo que para mí en ese momento era absolutamente nuevo, la oportunidad de hacer amigos, de hacer amigas, la oportunidad de inmiscuirme en algo que para mí era también muy, muy esquivo, en aquel momento lo veía con cierta reticencia, que fue la política universitaria. Para mí fue una etapa importantísima, porque me ayudó a complementar mi formación de abogado, a complementarla desde una visión humanista, de saber que de nada sirve en esta profesión simplemente hacer dinero o hacer grandes facturas cuando ganas grandes casos, si no tienes una vocación humana de ayudar al que más lo necesita. Y eso me lo enseñó la política universitaria, porque finalmente en las aulas universitarias yo aprendí derecho, y lo aprendí muy bien, pero afuera, en este ejercicio de pelear hombro a hombro con mis compañeros, de saber cuáles eran sus necesidades, de apoyar cuáles eran sus inquietudes o cuáles eran sus luchas, aprendí y descubrí y entendí que la vocación de mi carrera es el servicio. Y he visto esto en todas las aristas, ¿no es cierto? Entonces, esta fue una etapa para mí interesantísima. Llegué a ser presidente de mi facultad, entonces, por ende, claro, tengo un bonito recuerdo de todo lo que hicimos desde la política universitaria, de todo lo que logramos desde la política universitaria y de los amigos que quedaron, que hasta ahora nos reunimos y recordamos esos días con mucho entusiasmo. Tocar el tema de la política universitaria, muchas veces la gente dirá, es conflictivo, no vamos por ahí, pero siento que es una parte importante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hablar sobre la política universitaria y cómo forma a los estudiantes, viéndolo desde ese aspecto, y usted que fue presidente, ¿cómo es el trabajar con estudiantes de otras carreras para realizar la política universitaria? Bueno, ese es otro de los puntos favorables que te da la política universitaria, y es que te permite hacer esta interrelación con estudiantes de otras facultades, porque a la final hacer política desde tu facultad es algo muy local, pero inevitablemente te ves en luchas conjuntas con estudiantes de otras facultades y haces amigos en otras facultades y comprendes otras realidades y otras necesidades.
Es sin duda muy interesante y muy necesaria esta interrelación. Finalmente, ¿qué es lo que me dejó todo eso? Más allá del aprendizaje, más allá de los pequeños logros o las pequeñas satisfacciones de las victorias cotidianas, lo que me dejó son los amigos que tengo hasta el día de hoy, como te decía. Es un punto importantísimo para mí en la política universitaria, ¿no? Tengo grandes amigos que hice en las aulas, por supuesto que sí, pero creo que los mejores amigos que hice en la universidad me los dio esa etapa que fue la política universitaria, que por si acaso no tiene mucho que ver con la política que tú ves en el exterior, o la política nacional, ¿no? Que es así, te genera cierta reticencia o cierta distancia por lo que se ve todos los días en las noticias, no es muy positivo ni muy alentador. La política universitaria es todo lo contrario. Creo que es la única política que es realmente altruista, porque no tienes nada a cambio, ¿no? Es únicamente este deseo de servir a tu gremio, de comprender las necesidades de tu gremio y de fortalecer la voz de tu gremio frente a las autoridades, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Y finalmente, esos son los recuerdos o eso es lo que me queda de esa etapa. Esta palabra fortalecer creo que es una palabra bonita para hacerle énfasis también. Siendo representante de tu facultad, ¿cómo es también el tener que servir a aquellos que confían en ti y cómo ayudó esto a tu ejercicio profesional ya ahora que eres abogado y habiendo hecho política universitaria? Claro, sobre todo, por ejemplo, alzar tu voz, ¿no? Lo que ahora yo llamo litigar, que es como me gano la vida, en aquel momento podía representar, hacer una alegación o tratar de explicar un argumento con tonos que a la final en cada contexto podrían generar cierta suspicacia, pero en aquel momento yo sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque si es que había una situación que a mí no me parecía, un profesor que llegaba tarde a clases o que calificaba mal una nota, es que puede ser de lo más mínimo a lo más grande, obviamente mi deber era representar a mis compañeros ante las autoridades para exponer esta situación. Por eso es que yo creo que la política, que la Universidad Católica tiene este plus al lado de muchas otras universidades privadas, y es que le permite a los estudiantes universitarios ejercer su cogobierno, ejercer su autonomía estudiantil, fortalecer los gremios estudiantiles, no para hacer contra las autoridades, sino para hacer un puente entre los estudiantes y las autoridades. Porque si hablamos de un universo tan grande de estudiantes como el que tiene nuestra universidad, finalmente es difícil que un rector, que un vicerrector pueda escuchar absolutamente a todos. Pero los líderes universitarios, si es que hacen bien su trabajo, sirven como puente entre los estudiantes y las autoridades para hacer escuchar las necesidades que finalmente contribuyen al mejoramiento de la universidad. Muchas de las cosas que nosotros pusimos sobre la mesa de las autoridades finalmente hoy son una realidad. Y esa realidad obviamente ha mejorado el nivel de la universidad y ha mejorado la calidad del servicio que brinda la universidad hacia los estudiantes. Hay estudiantes que en realidad cuando hablan de política universitaria no encuentran este interés del todo. Muchas veces, no sé si en la carrera de Derecho, pero pasa con las otras carreras. ¿Cómo motivar también a que puedan participar dentro de la democracia que se impulsa en la UCSG? Bueno, yo creo que tienen que aprovechar esta ventaja que existe, que a diferencia de otros lados, aquí tienes la oportunidad de ser escuchado mediante actividades profundamente democráticas, gremialistas, estudiantiles. Entonces, finalmente, es lo que te decía, cuando yo entré a estudiar Derecho o cuando tú entras a estudiar cualquier profesión, puedes partir de la idea sesgada de que únicamente tengo que obtener mi título universitario porque a eso vine y únicamente tengo que enfocarme en ese objetivo porque de esto voy a vivir el resto de mi vida. Pero es que lo otro es un complemento, no te quita una cosa la otra. Yo fui muy político en la universidad, llegué a ser presidente y me gradué en el cuadro de honor de mi facultad. Es decir, una cosa no te quita la otra. Es también un mito que al final el que no quiere estudiar no estudie, haga político o no haga. Pero el que quiere hacerlo puede complementar las dos cosas con absoluta tranquilidad y esto va a generar cierta retribución, ¿no? Va a generar cierto efecto en el que vas a sentir que estás haciendo algo más de únicamente sentarte en el aula y escuchar, sino aportando, sino literalmente dando la mano a tus compañeros. Y bueno, finalmente, como te digo, yo recuerdo más aquellas jornadas en que compartí con mis compañeros haciendo política universitaria que aquellas de estudio. Y tengo que serte muy, muy sincero. Seguro bastante. ¿Eh? Sí, tengo que serte muy sincero, ¿no? Finalmente, cada quien es libre de ejercer o de llevar a cabo su vida universitaria como quiera. Sí. Pero yo, si es que pudiese recomendarles algo, es que no tengan miedo en absoluto, que es una experiencia muy, muy simpática y que vale absolutamente la pena. Sin duda es una recomendación que muchos de los estudiantes de la UCSG podrían también tomar en cuenta dentro de su vida universitaria. Con esto nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.
amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, conociendo detalles de la carrera de Derecho y qué mejor manera de conocer esos detalles que de parte de nuestros graduados de la UCSG. Abogado, estábamos hablando acerca de la vida universitaria y todos aquellos aspectos que muchas veces, pues viéndolos desde el exterior no los conocemos, pero ya siendo parte de la universidad, cuénteme un poquito acerca de la vida universitaria y cómo son las clases de Derecho. ¿Cuáles son nuestros profesores acá dentro de la UCSG? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener grandes maestros, pero grandes maestros no solo porque sabían mucho la materia, ¿no? Que en efecto la sabían, sino porque eran grandes en todos los sentidos, en la historia nacional. Es decir, yo tuve la oportunidad de tener de profesor al doctor Bernardo Manzano Vignol, al doctor Carlos Estrellas Merino, a la doctora Mónica Palencia, a la doctora María del Carmen Vidalmas Pons, al doctor Jaime Ortega Trujillo. Es decir, realmente grandes exponentes del libre ejercicio profesional o de la vida política nacional. Y esto pues a mí me generó siempre una expectativa muy grande de ver a estos grandes referentes del libre ejercicio, que quien estaba estudiando la carrera pues los tenía en este umbral para algún día llegar a ese nivel, ¿no? Y hoy en día yo tengo 5 años de ejercicio, me parece que es bastante poco, pero a veces me sorprendo porque me he topado a esos profesores en los tribunales o en algún evento académico. El doctor Zambrano Pasquel, por ejemplo, me los he topado en los tribunales o en los eventos académicos y digo, bueno, dudo mucho ya estar a ese nivel, pero sí es una satisfacción, una retribución bastante grande saber que estás compitiendo, que estás jugando el mismo juego que ellos durante tantos años han manejado. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que tiene esto en la Universidad Católica, sin desmerecer a cualquier otra universidad, pero aquí las grandes ventajas son las anécdotas o las experiencias que tienen los profesores que te van a impartir las clases. Es muy diferente recibir clases de un recién graduado, sin desmerecer absolutamente a nadie, que de alguien que tiene esta trayectoria tan grande. Claro. Y que puede compartir contigo esa experiencia. Y muchas veces cuando recién se gradúan los chicos de la universidad, no vemos como todos estos aspectos a tomar en cuenta para escoger la universidad o escoger la carrera universitaria que vamos a tener. Como una persona ya graduada de la UCSG, ¿qué tan importante es ver, por ejemplo, el prestigio que tienen los maestros que te van a impartir los conocimientos? Mira, un título de abogado, tener el título de abogado es la parte fácil. Tengo una escuela, puede ser una más simple o una más compleja, al final obtiene el título de abogado. Hay muchos graduados a nivel nacional, la estadística es de terror un poco de toda la competencia que surge anualmente, pero no todos tienen el mismo nivel de éxito. Okay. Al momento de ejercer la profesión, no todos logran sacar la misma rentabilidad, por decirlo desde el aspecto económico, o no todos logran posicionarse del mismo modo, por decirlo desde el aspecto personal o profesional. Aquello necesita un complemento, y muchas veces ese complemento te lo da lo que viviste en la universidad. ¿Por qué te lo digo? Porque tuviste la oportunidad de tener este profesor que el día de mañana es ministro de Estado, que de claro, hecho eso pasa en la Universidad Católica, y que te da una mano o te da una oportunidad para poder empezar a demostrar tus capacidades adquiridas en la profesión. El día de mañana te graduaste y tienes este profesor que es socio de una de las grandes firmas a nivel nacional. Todos estos rubros, todos estos tópicos complementan al ejercicio del abogado que se graduó en la Católica, porque finalmente no es una persona que únicamente sale con un diploma, ese lo puedes obtener en cualquier lado. El abogado que se gradúa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil además tiene esta posibilidad de relacionarse en el mundo externo y de comprender cómo funciona esta profesión. Tema importante, y por ahí ya lo iba mencionando usted, abogado, y es que es una carrera de alta demanda, y muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué entrar a un mercado que está pues con tanta alta demanda? Sí, es decir, tener el título no te asegura nada. Okay. Yo insisto, y esto en cualquier profesión, ¿eh? Puede ser en Derecho, puede ser en Medicina, puede ser en Comunicación, puede ser en cualquier profesión. Tener el título únicamente te acredita de ser un profesional con un título registrado. Pero tú, para ser abogado, requieres algo más. Es decir, si te quedas únicamente con lo que estudiaste en las aulas universitarias, vas a quedar de bien. Porque el mismo nivel van a tener los otros miles y cientos de miles que, claro, que lograron esa meta. Tú tienes que formarte todos los días, tienes que estudiar. Nunca dejas de estudiar, sobre todo si eres abogado, nunca vas a dejar de estudiar, porque el derecho se actualiza todos los días. Cada vez hay una nueva sentencia que reforma una ley, que deroga una ley. Cada día el Parlamento sigue discutiendo leyes, es decir, se reforma el ordenamiento jurídico que estudiaste. Yo te decía, si yo mañana
entro a estudiar derecho con la misma malla que tuve hace 10 años, saldría sin aprender nada. ¿Por qué? Porque el derecho cambió, cambia todos los días, es una ciencia que está en constante evolución. Entonces, si es que cualquier profesional de cualquier rama, yo creo que esto se extiende no solamente a los abogados, cree que por tener el título ya llegó al límite o ya tocó el cielo, está muy equivocado. Porque es un camino que recién empieza y es bastante arduo, la competencia es bastante dura. Destacar requiere o esforzarte un poco más, estudiar un poco más, tener ese plus, tener esa capacidad de poder englobar o actualizar lo que a la final otros colegas ya fueron dejando en el camino. Y por lo tanto vas teniendo cierto prestigio o cierta preponderancia al momento de ser tú la voz autorizada para hablar de ciertos temas o dar ciertas soluciones a determinados problemas. Hay dudas que surgen cuando uno está realizando su carrera universitaria. Sobre todo creo que esta es una de las más comunes y es ¿cómo voy a encontrar empleo? ¿Qué puedo hacer si yo recién soy una persona que se está graduando de la carrera de Derecho y tal vez no tengo esta experiencia como otras de las personas que son mi competencia en este momento la tienen? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Bueno, a ver, tampoco se crea que uno se gradúa de la carrera de Derecho e inmediatamente tiene que con su hoja de vida ir a pedirse el socio de un despacho, ¿no? Esto es un camino y como todo camino pues requiere trazarse muchas metas y como todo camino en que se trazan muchas metas hay unas que vas a conseguir con éxito, hay otras que van a significar pequeñas derrotas. El truco va a seguirlo intentando, ¿no? Seguir tratando, seguirte esforzando para crecer cada día un poco más. Finalmente lograr de un día para otro ya ser la voz más autorizada es una utopía, eso es imposible. Pero sí la constancia, la dedicación, el estudio, seguirse preparando, seguirse formando, eso es lo que te va a llevar quizás mucho más lento, pero seguro al éxito. ¿Existen estas pequeñas prácticas que uno realiza en la universidad cuando estás a punto de graduarte? Sí. ¿Puedes hacerlo antes? ¿Tú hiciste alguna dentro de tu carrera universitaria? Sí, hice varias. En mi época requerías tener una en el sector público, es decir, en la corte, que también fue una experiencia muy bonita, en el consultorio privado de la universidad, que también fue una experiencia simpática porque es de algún modo ayudar a los que no pueden costearse un abogado, y en una oficina privada. Ahora creo que las han reducido los requerimientos, pero en esa época tenías que formarte. De hecho, los que estudiábamos Derecho teníamos que trabajar, porque literalmente todos los estudiantes de Derecho que sobresalían trabajaban. Estábamos poniendo en práctica lo que aprendíamos en las aulas. Lo que estábamos viendo por las mañanas o por las noches, lo estábamos viendo en la práctica trabajando en un despacho, en una oficina o con algún abogado. Hablando también acerca del tiempo, y ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, el tiempo en el que uno puede ocupar sus cosas para también poder tener tiempo de trabajar, de estudiar. Derecho es una carrera que demanda bastante tiempo a la carrera. Sí, sí, mucha lectura, mucha dedicación, muchas malas noches. yo creo que el estudiante de Derecho que está durmiendo 8 horas está haciendo algo muy mal. Ok. Es decir, yo no lo concibo. En la idea de estudiante de Derecho, si tú me dices, ¿qué recuerdos tienes? Además de los que ya te he mencionado, las desveladas, las trasnochadas, el B220, todos estos estimulantes, la cafeína, que te permitan extender un poco más tu capacidad de retención por el gran contenido que demandaba estudiar Derecho, los artículos, las leyes, los libros. Es decir, representaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eran noches, jornadas extenuantes. Entonces yo recuerdo eso, dormir muy poco en la carrera de Derecho. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Y se puede hacerlo y complementarlo con otras cosas, ir de fiesta, tener novia, hacer política universitaria, tener un hobby, hacer ejercicio, claro que se puede. Creo que hay que sacrificar ciertas cosas, hay que optimizar el tiempo, hay que dormir menos y obviamente hay que tener que darle cierta prioridad al derecho, que es una ciencia que requiere esa prioridad, porque finalmente es lo que te va a llevar a comprenderla y a poder aplicarla en tu vida práctica. Rapidito, antes de irnos, abogado, ¿usted recomendaría estudiar la carrera de Derecho aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? 100%, 100%. Y al que me lo pregunte, si tengo que elegir entre entre el gran abanico de posibilidades donde puedes elegir esta carrera, sin duda voy a regresar siempre a mi universidad. Sin duda voy a regresar siempre a la universidad donde me formé, donde empecé a estudiar Derecho, donde me gradué de abogado. Y ya luego que he obtenido posgrados y trabajo en otras universidades, mi universidad siempre va a ser mi universidad. Y por lo tanto, siempre va a haber aquí una remembranza de mi parte y una recomendación segura al que me lo pregunte. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Amigos de UCSG Televisión, con esto nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal universitario.